en el municipio de Santa Cruz, Jojocotlán, que ya suma 21 ejecuciones. En este 2023 se registró una más. Ahora la víctima, una mujer. ¿Y dónde ocurrió? En pleno estacionamiento del mercado municipal Vicente Guerrero. Ahí, a un costado del bulevar Guadalupe Hinojosa, una mujer fue asesinada a balazos. Y esa es parte de la cobertura que se hizo este sábado en torno a esta enésima ejecución en Jojocotlán, Oaxaca. Crimen ocurrido en agravio de una mujer cuyo cuerpo quedó al interior de una camioneta blanca que en estos momentos está siendo objeto de una minuciosa inspección por parte del personal de servicios periciales dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Se ha cerrado ya la circulación en el eje articulador vial más importante de Santa Cruz, Jojocotlán, como lo es el bulevar Guadalupe Hinojosa, que conecta a municipios como Huilapan de Guerrero, San Raimundo Jalpan y la Villa de Sachila principalmente. Por ello, no podemos observar, no hay tránsito de vehículos y la zona ha sido ya debidamente acordonada por personal de la Agencia Estatal de Investigaciones. En esos momentos es reforzada por personal de la Policía Municipal que está aquí en este lugar. Bueno, pues lo que podemos observar es que también el mercado municipal ha sido, digamos, cerrado, al menos en el área del estacionamiento, no se ha podido dar el ingreso a personas, a civiles, debido a lo que aquí está ocurriendo, el trabajo ministerial. Cabe mencionar que tan solo en este mes de agosto, ya Santa Cruz, Jojocotlán, contabiliza 21 asesinatos, son 21 con el día de hoy. 21 asesinatos los que se han registrado tan solo en este 2023. Las víctimas, 18 hombres, 3 mujeres. 18 hombres, 3 mujeres, víctimas mortales de diversos ataques armados registrados en diversas zonas de uno de los municipios más importantes de la región de los. Y un día antes, el día viernes, en el municipio de Sachila, también ubicado en la región de los Valles Centrales, hubo otro ataque armado que derivó en dos personas del sexo masculino sin vida. Estas son las imágenes que retratan la violencia incesante en esta región de los Valles Centrales, la más importante del estado de Oaxaca. Este ataque armado dejó dos personas sin vida allá en la colonia Zapoteca, en el municipio de Sachila. El ataque se registró pasadas las 10:30 horas de este viernes, muy cerca del jardín de niños y a espaldas de la capilla. Las víctimas vendían flores en una carretilla cuando sujetos desconocidos les dispararon en diversas ocasiones hasta privarlos de la vida. Los masculinos, los dos hombres, resultaron fallecidos y una mujer más resultó con lesiones de gravedad. La mujer fue auxiliada por paramédicos del Escuadrón Orán y Protección Civil que la canalizaron a un centro hospitalario. La zona fue debidamente acordonada por corporaciones policíacas en espera de que autoridades ministeriales realizaran el levantamiento de los cuerpos e integraran la carpeta de investigación correspondiente.